La resiliencia se trata de superar lo inesperado. La sustentabilidad se trata de supervivencia. El objetivo de la resiliencia es prosperar. Jamais Cascio. La resiliencia se basa en seguir adelante a pesar de todos los problemas. ¿Tú das frente a los problemas? Buenos días, tardes y noches. Agradecemos a todas las personas que dedican unos minutos para escucharnos y darnos día a día esa fuerza que necesitamos para seguir con este proyecto Cavilando, Cavilando. Hola, José Miguel. Hoy un tema muy mencionado a nivel mundial, pero poca gente sabe lo que realmente es la resiliencia. ¿Pero qué es la resiliencia? Se dice la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversa. Es la capacidad de un material, un mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. Pero bueno, vamos aclarando esto de la resiliencia. Hola a todos, buenos días. Que Clara no me deja presentarme, ha cogido el micrófono por delante y no me deja saludaros. ¿Cómo estás, Clara? Muy bien. ¿Cómo ha ido tu semanita? Muy bien, muy bien. Ya tenemos aquí los calores casi veraniegos. Sí, yo tengo los calores por todo lado. Bueno, la resiliencia o entereza es la capacidad de adaptarse a las situaciones adversas con resultados positivos. Sin embargo, el concepto ha experimentado cambios importantes desde la década de los 60. En un principio se interpretó como una condición innata, luego se enfocó en los factores no solo individuales, sino también familiares y comunitarios, y actualmente en los culturales. Los investigadores del siglo XXI entienden la resiliencia como un proceso de baño comunitario y cultural, que responde a tres modelos que lo explican: un modelo compensatorio, otro de protección y, por último, uno de desafío. Asimismo, la resiliencia es la capacidad de tener éxito de modo aceptable para la sociedad a pesar de un estrés o de una adversidad que implica normalmente un grave riesgo de resultados negativos. También se define como un proceso de competitividad, donde la persona debe adaptarse positivamente a las situaciones adversas. Según la Open Academy del Banco Santander, dice que la palabra resiliencia proviene del latín resilio, formada por el verbo salió o saltar, y precedida por el prefijo re, que se refiere a la repetición. Por lo tanto, significa volver a saltar o rebotar. Desde el punto de vista de la psicología, la resiliencia es la capacidad de saber afrontar acontecimientos adversos de forma constructiva, adaptarse y fortalecerse al pasar por un suceso traumático. Por tanto, una persona resiliente es aquella que aprende de las situaciones adversas que vive y es capaz de ver su lado positivo. La salud mental cuenta un papel muy importante en nuestros ciclos de vida y la resiliencia es un proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza o fuentes de tensión significativas. Como problemas familiares o de relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes del trabajo o financieras. Nos indican que deberíamos tener en cuenta los siguientes aspectos y que todas las personas podemos llegar a desarrollar esta capacidad de resiliencia. Desarrolla tu creatividad, sé optimista. Me da pereza las personas que solo piensan en que todo es negativo y son las únicas que tienen problemas o adversidades sin saber lo que realmente me está pasando a mí. Pienso yo. Además, de verdad. Cuida la manera en la que te hablas de ti mismo, no negativo. Gestiona y comparte tus emociones, si quieres, también. Saca un aprendizaje de toda adversidad. Esta es la parte más fácil y más difícil. Sí, porque el aprender a sobrellevar la adversidad es la vida misma. Pero yo creo que a lo que debemos de llegar todos los seres humanos es a aprender de los errores que cometemos y de las adversidades de nuestra vida. Es lo que nos va a permitir seguir avanzando y crecer. Yo digo que ahí también es como que renacer como el ave fénix. Exacto. Límpiate el polvo, las cenizas. Sacúdete. Vamos. Y vamos a caminar. Para adelante. La vida continúa. El origen del concepto de resiliencia en psicología es: el primer autor que empleó este término fue John, con apellido raro, el creador de la teoría del apego, pero fue Boris Cyrulnik. Nombre raro también. Otro raro, psiquiatra, neurólogo, psicoanalista y etólogo. El que dio a conocer el concepto de resiliencia en el campo de la psicología en su bestseller Los patitos feos.
Enseñar a los niños a relativizar y a ver los errores y los contratiempos como una oportunidad para aprender y mejorar les guiará por el camino de la resiliencia, pero no desde la negación de sus emociones, sino desde la empatía hacia lo que sienten y su mundo emocional, transmitiéndoles nuestra confianza en que ellos pueden afrontar la adversidad y superarla. ¿Cómo es una persona que tiene resiliencia? Una persona resiliente es flexible consigo misma, conoce sus fortalezas y debilidades, y aunque sabe que tendrá momentos de malestar, no se sentirá culpable por ello. En medio de la dificultad, reside la oportunidad. De Albert Einstein. Y ese hombre sabía mucho. Eso dicen. Hay oportunidades que llegan en los peores momentos. Cuando todo parezca ir contra ti, que el avión despega contra el viento, no a favor de él. Henry Ford. Para salir adelante hay que saber superar obstáculos. Puedes elegir valentía o puedes elegir comodidad. No puedes tener ambas, según Brené Brown. No puedes llegar lejos si te mantienes en tu zona de confort. Este no sé quién lo dijo. Pero tiene razón. Sí, ah. Es que todos queremos estar en zona de confort. Claro, por eso le tememos a los cambios. Ahí se está muy bien y muy calentito y muy cómodo. Está cómodo. Aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Friedrich Nietzsche. Tener un propósito por el cual luchar nos da la motivación para seguir adelante. Los guerreros deberían sufrir sus dolores silenciosamente. Erin Hunter. Cada persona tiene una lucha interna que ha batallado a diario. No sobrevive la especie más fuerte ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. Charles Darwin. Es nuestra adaptación al cambio la que nos permite mejorar. No me juzgues por mis éxitos. Júzgame por las veces que me caí y volví a levantarme. Nelson Mandela. La fuerza en que conocemos el verdadero carácter de una persona. Que la resiliencia no haya sido estudiada a pesar de que todos los facultativos la hayan constatado es muy disidente acerca de nuestra cultura, una cultura para la cual los sobrevivientes siguen siendo sospechosos. De Boris. Hay cosas que la sociedad no considera importantes solo porque no son observables. Tienes que demostrarlo todo. Sí, aquí te piden pruebas por todo. La resiliencia se entiende como la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser transformado positivamente por ellas. De Eddie, con apellido raro. La verdadera razón de la resiliencia. Como cada uno de nosotros somos un mundo, cada persona debe tomar sus propias decisiones frente a la vida misma. Puede ser que avancen los demás, pero cada día que pasa es una oportunidad de renacer o quedarte donde estás. Exactamente. Pues, mis queridos oyentes, muchas gracias por escucharnos. Esto suena a despedida. Sí, esto suena a que cada uno tiene que buscar dentro de sí, hay que tener una salud mental, hay que hacer muchas cosas por cada uno de nosotros, pero también el valor, los principios y saber actuar frente a las adversidades, ¿no? Todas las tenemos. Y hay que estar preparado para afrontar cualquier quiebre que se nos presente en la vida, porque el ser humano, yo lo digo muchas veces, estamos preparados y podemos superar cualquier cosa que nos suceda. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Todos vamos a morir. Eso es lo más seguro que tenemos. ¡Vamos a morir! Seguimos con el vamos a morir. No es porque queramos enfatizar en eso, pero sí, un cambio nos hace pensar en muchas cosas. Y tenemos muchos cambios en nuestras vidas. Y eso tenemos que afrontarlo. Saber salir de ahí. Todos conocemos gente que han pasado por dificultades, por problemas de salud graves, menos graves. Pero sobre todo los que han pasado por problemas de salud muy graves, que lo han pasado mal, que han visto la luz, como se suele decir, su visión de la vida ha cambiado. Sí, es enfrentar las situaciones de la vida como mejor podamos y enseñarles a nuestros hijos, yo a mis imaginarios, que hay que salir adelante, como sea. Claro que sí, y podemos, y estamos capacitados para ello. Que si no sabes cómo, busca la herramienta. Todos tenemos herramientas, y si no las tenemos, las buscamos que nos las muestren. Pero sí, están ahí. Y no seas amargado. Sal adelante. Todos los días no serán bonitos, pero todos los días sale el sol. Chipirón.
Llegamos al final de este capítulo número 16. Vamos a seguir cavilando. Muchas gracias por escucharnos y sobre todo por vuestros mensajes. Esperamos nos lo hagas saber a través de redes sociales, YouTube, Telegram, Instagram, bla, bla, bla. Cuéntanos tus historias, opina y no te olvides de darle like y marca la campanita. Y si lo compartes, sabremos que eres resiliente con nosotros. Si tienes una pregunta o quieres participar con un mensaje de voz, envíanos un audio y entrarás a formar parte de este grupo de caviladores. ¡Ay! Esta semana, Feria del Libro. Bueno, creo que es todo abril. Sí. 23 de abril, Día del Libro, pero la feria ya está en Bogotá. Vamos, acudamos a leer. Y aquí en España también, que viene San Jordi. San Jordi. Bueno, gracias por escucharnos. Cavilando, cavilando, llegaremos a algo. Si hay algún tema de tu interés, déjalo en los comentarios. Cavilaremos y lo pondremos en marcha. Y si eres librera y quieres dejarnos algún audio comentando tu experiencia de la gente, qué libros compra, qué es lo que más se vende, qué más gusta a la gente, déjanoslo con un audio. Gracias, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Adeu. Besos y abrazos. Adiós. Buen día. Chao, chao. ¿Cómo habla la bogotana en Valencia? La rola.